Pruébala a toda la vida que no les hablamos. Llena de ellas tu lucía, háblanos con tu bendito barco, deseo su preciosa voz, dona del hombre. Gracias, Abba Dios. Amén y amén. Su servidor que le habla, doctor Javier Palacios Celorio, joven de la Tijilán, congregación Gran Shalom, yo soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Te invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios, que puedes bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con la parte número 2 de Apocalipsis y Salud. La parte número 2 del capítulo 2. Ya leímos, si usted recuerda, mejor dicho, capítulo 2. Voy a administrar nada más lo que quiere decir a partir de el pasaje 12, donde dice: y escribe a Manuel que la en verga, porque tiene la espada aguda, dos hijos, dice esto. Entonces, todo ya lo leímos, usted puede volver a leer en su casa para el verso, el pasaje 29. ¿Qué está queriendo decir aquí? Pérgamo estaba a 30 kilómetros, 30 kilómetros de Esmirna, era una ciudad rica, pero era una ciudad muy impía. Aquí surgió el pergamino, de ahí el nombre Pérgamo. Tenía una biblioteca de 200.000 libros y eran muy orgullosos por ello. Adoraba a Zeus. La espada a la que se refiere es una representación simbólica para separar creyentes e impíos, por lo tanto es la espada de la salvación, como la de la muerte también. Es la espada de la salvación, como la espada de la muerte. Viene la exaltación, la querida de Pérgamo, y dice: por ser firmes, inclusive donde están en el trono de Satán. Vamos a leer esa parte para que usted entienda mejor. En el verso 13 dice: yo conozco tus obras y de dónde y dónde moras, donde está el trono de Satanás, de Satán. Eso no me siento recuerdo. Pero retienes mi nombre. ¿A qué se refería donde está el trono de Satán? Estaba el templo de Esculapio. Yo soy médico cirujano y cuando estudiamos, todos los médicos estudiamos una materia de redundancia que es historia de la medicina. Y era el dios de la sanidad y estaba representado como una serpiente. De hecho, es el símbolo médico que usted ve en los diplomas de los médicos. Ahora, hacían muñequitos, si estaban enfermos de todo el cuerpo, hacían muñecos completos, si estaban enfermos de un ojo, hacían un ojo con lodo, o si estaban enfermos de una pierna, hacían una pierna con lodo, y lo llevaban a ese templo de Esculapio. ¿A qué les suena esto? ¿No hacen lo mismo en la acogida? ¿No hacen lo mismo en otros templos católicos romanos en todo el mundo? Es lo mismo. Ahora, aquí está hablando de Antipas, pero realmente no se sabe quién fue el que viene la reprensión a la querida. La doctrina de Balán. La doctrina de Balán. Vamos a ver cuál es la doctrina y vamos a ir hacia Números, capítulos 22, Números 22. Bendito sea Yahshua Mashiach, el Hashem, la gloria del Señor desde él y solamente para él. En Números 22, 25 está la doctrina de Balán. Y viendo el asna el balán de Yahweh, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balán y él volvió a azotarlo. Esa es la doctrina de Balán. Que a pesar de que Yahweh les está hablando, se vuelven rebeldes. Se vuelven rebeldes. Entonces, la doctrina de Balán a la que está refiriendo, a la que irá, perdón, de Pérgamo, es que eran rebeldes, eran necios ante el mensaje de Yahweh. Ahora, vamos a ir a Números 31, verso 15. Verso 15, Números 31, verso 15 y 16. Y le dice, les digo, Moshe, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron a causa de que los hijos de Israel prevaricaron contra Yahweh en la tierra tocante a Baal-peor, por lo que hubo un mortal en la queridad de Yahweh. Entonces, aquí se está refiriendo que guardaban esa doctrina de Balaam, que era la doctrina de la prostitución y el casamiento entre gente no creyente.
porque si Shaul fue como no entiende la luz con las tinieblas. Cuando habla de los nicolaitas, vamos para allá otra vez a Apocalipsis, Salud, capítulo 2. Cuando está hablando de la doctrina de los nicolaitas, en el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿qué doctrina es esta? La de baja moral. Era una doctrina de baja moral. Viene la exhortación a la que da y le dice: arrepiente, porque si no vendrá juicio. Viene la promesa a la que da. Dice que le darás de comer del maná escondido, la comida espiritual. Dice que le dará una piedra. Aquí lo tenemos en el verso 17 de Gisdalud, Apocalipsis 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que él va. Dice al seguidor, al que venciere, daría a comer del maná escondido. Le dará una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca es como la del efod, del pectoral del sumo Juan. Entonces usted sabrá de qué tribu viene y el nombre que tiene ya, no el nombre pagano que nos pusieron nuestros padres. En el pasaje 8 viene sobre Teatira, ya habíamos dicho que ya habíamos leído todo esto. Teatira estaba a 60 kilómetros al suroeste de Pérgamo, tenía cosechas abundantes y fabricación de tinte de púrpura. Ahora, su justa ira por los pecados de la que irá ya se estaba muy indignado. Viene la exaltación. Dice Yahshua HaMashiach que había guardado el amor, la fe, la paciencia, el servicio en contra de la que irá de ellos. Es decir, que ellos habían tenido amor, fe, paciencia y servicio a Yahweh. Pero era lo contrario que estaba haciendo ellos. Entonces, los de Éfeso hacían menos cosas. Dice aquí en el verso 19: yo conozco tus obras, y amor y paciencia, y fe, y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las mejores. Pero viene la reprensión. Los creyentes, no todos, algunos se habían apartado de la moralidad, que marca la bendita Torah. Al recibirse, referirse a la profetisa Jezabel, se está refiriendo a otra mujer, no la esposa de Acab. Y se está refiriendo a una mujer con el mismo nombre y con los mismos demonios. Es decir, con los mismos espíritus de fornicación. Les vendría gran castigo. Todos los que fornican con Jezabel caen en cama y muchos mueren. Eso lo encuentra usted en Pasaje 22. Y aquí yo os hago en cama y en la tribulación a los que con ella adulteran, sino que se arrepienten de las obras de ella. Por eso, en lo que corresponde a mí como roe de esta querida, que me ha besado por su paso, no tolero el pecado. La exhortación es al remanente fiel, se le dice que lo que tiene, lo retenga. Y el juicio que vendría colgaría la querida, es decir, la limpiaría. Ahora, que saber, entre otras cosas, hace que la gente haga fiestas idolátricas, y he ministrado que cada vez que usted vea un grupo de varones cargando una imagen de una mujer, que están influenciados por espíritus de Jezabel, siempre va a haber Kadoshim, gente santa, santos, Kadoshim, gente apartada, pero lo tienen todas las que yo, pero siempre va a haber cizaña. Entonces, siempre va a haber Ajim, hermanos, a mayor, hermanas que tengan la luz de la bendita Torah. Viene la promesa para la reina. Dice Yahweh, que reinará en el milenio. Cuando dice la estrella de la mañana, significa que serán salvos de su ira antes de las horas tenebrosas que van a preceder el amanecer del milenio. Vamos a leer ahora juntos Apocalipsis capítulo 3. Y voy a ir ministrando después qué quiere decir cada paso. Escribe a Malakia Keila en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Elohim y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Siempre va a ser de Yubá el mensaje: arrepiente. Pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas sensatas que no han manchado su vestido.
vestiduras y entrarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere está vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Abba y de sus maravillas. El que tiene oído, oiga lo que Jehová dice al Señor. Escribe al Madán de la que irá en fila de Filadelfia. Esto dice el 14, el verdadero que tiene la llave de David, con atención. El que abre, ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No hay que negar su nombre. Su nombre no es Hashem. Hashem quiere decir el nombre. Su nombre es Yahweh. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, ahorita lo voy a listar, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retengo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo, en Mishkat, en Elohim, y nunca más habrá de allí, escribiré sobre él el nombre de Elohim y el nombre de la ciudad de Elohim, la nueva Jerusalén, o Jerusalén, la cual desciende del cielo, Shemaim, de Elohim, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que va, dice al Señor, y escribe al Malá de la que irá en la Odisea. He aquí el hombre en el testigo fiel y verdadero principio de la creación de Elohim dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Fueses frío o caliente, te conviene, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mí, te vomitaré de mí. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres tú un desventurado, que sé muy bien cómo le está hablando, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con polvillo para que veas. Ahora que lo voy a listar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, pero a él es que tengo con él y él con mí. Al que venciere, otra vez, también muchas veces al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aleluya. Así como yo he vencido y me he sentado con mi alma en su trono. El que tiene oído, oiga lo que lo hago, dice el Señor. Voy a ministrar. Sardis estaba a 48 kilómetros del sureste de Tiatira. Tenían mucha industria de joyería, tintes y textiles, eran prósperos también. En esa zona estaba el templo de Artemisa, Diana de los Efesios, y es donde Pablo de Shaul, su recorrido en hebreo, tuvo muchas contiendas. Viene la exaltación. El nombre era el de que vivía, pero realmente estaban muertos en lo espiritual. La reprensión es esa. La exaltación aquí va incluida durante en la misma reprensión. Exaltación, en el nombre de que vives, no todos eran malos, todos eran perversos, transgresores de la Torah, había mucho caducido, pero la reprensión era que muchos estaban muertos, lejos de cumplir con sus obligaciones como creyentes estaban ellos. Viene la exhortación, le dice que esté vigilante y que no acabe de morir, como muchas que creo que están a nivel mundial por apostasía. Le vuelve a decir, como a las otras, arrepiéntete, haz de Shabbat. Viene la promesa. La promesa es que un remanente no había manchado sus vestiduras blancas con el pecado. Eso lo encontramos aquí en el verso 4. Kisbalud 3, Apocalipsis 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces la exaltación era: se arrepintieron, pero la promesa es para estas personas, un remanente como lo hay en Paraquilá a nivel mundial, un remanente que no había manchado sus vestiduras blancas con el pecado, y que sus nombres permanecerían en el libro de la vida. Por eso dice que hicieres la vestida de vestiduras blancas, sus cinco, y no borraré su nombre del libro de la vida, y comenzaré su nombre delante de mi Abba y delante de sus malajim. Viene
la ministración para Filadelfia. Estaba a 42 kilómetros de Sardes, tenía mucha producción agrícola y era propensa a esa zona de terremotos. Cuando dice la llave de David, se está refiriendo, y vamos a ir a Isaías, por favor, a Isaías, vamos a encontrar que se está refiriendo a Eliaquín. Así como Eliaquín tenía acceso al tesoro del rey, así ya solo nació por ser todo poderoso, tiene acceso a todo. Isaías 22, Pasur 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Dónde la llave de la casa de David fue entregada? Entonces se dio a Eliaquín. Y él tuvo acceso a todas las riquezas del rey. Bueno, Yahshua HaMashiach tiene las llaves de la muerte, de la aves y de todo. Él tiene las llaves de las riquezas espirituales. La historia de Eliaquín usted la puede encontrar en Segunda de Reyes. Estudio, por favor. Viene la exaltación y vamos nuevamente a Isaías, Apocalipsis, capítulo 3. La exaltación siempre es: yo conozco tus obras. Y quiero hacer un énfasis en eso. Él conoce perfectamente cada Keilot a nivel mundial, cada congregación a nivel mundial. Y él conoce cada uno de los congregantes, a hombres y mujeres. Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo. A él no se le puede engañar. La exaltación es que le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Le aconsejo escuchar el audio, el libro de memorias. Tenemos que recordar su nombre. Su nombre es Yahweh, Yahshua, no Hashem. Hashem quiere decir el nombre. ¿Por cuál nombre? Todos los dioses paganos tienen un nombre. ¿Cuánto más se conoce que es el verdadero? Yahweh es su nombre. Cuando dice sinagoga de Satanás, se está refiriendo a los que se dicen ser judíos y no lo son. No se está refiriendo a usted, que es probable que no tenga sangre judía. No se está refiriendo a eso. Porque Ruth le dijo a su suegra, a mí, que su Dios, su Elohim sería su Elohim, y su pueblo sería su pueblo. Y se convirtió una en Israel, con Israel. Ella era Moabita. Si no, se está refiriendo a los que ciertamente eran Yehudí, pero no estaban guardando Torah. Entonces se decían ser judíos, pero no lo son, porque no guardan la Torah. La promesa que se hace a la Keilah: te guardaré, te guardaré. En el verso 10, y está en Luz, Apocalipsis 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueren sobre la tierra. Le aconsejo, amado, escucha, amado televidente, a consultar los códigos bíblicos 1, 2 y 3 en audio en esta misma página de internet, www.gozoypaz.mx. Cuando dice aquí yo vengo pronto, quiere decir que va a venir de una manera rápida y repentina. Por lo tanto, hay que entender esto. Después dice en el paso 12, aquí en el cielo yo lo haré columna en el Mishkan, en el templo de Elohim. Se refiere a permanecer por siempre en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén, permanecer por siempre, ¿se da cuenta? La exhortación que hace la Keilah: el que tiene oído, oiga lo que el Oaxaca les dice al Keilah. ¿A qué se está refiriendo? Cada vez que dice Yahshua HaMashiach, el que tiene oído, oiga lo que el Oaxaca les dice al Keilah, significa ser fiel. Permanece usted fiel. La última que irá, la Odisea, que está en Gisardo 3, 14, y escribía al malarme la que irá en la Odisea, es una vergüenza esa situación que vamos a ver. Para empezar, yo sé que fabricaba tela de lana, estaba 35, tenía 35 años, esta que irá de funcionar, y ciertamente esta carta, que ya está escrita de esta forma para administrar la Keilah, era cuando ya había sido destruida por un terremoto y reconstruida, porque eran muy prósperos. En el principio, no se refiere, aquí voy a hacer una aclaración, dice el 14, aquí el manual de la Keilah, en la Odisea, que el amén, el testimonio
siendo fiel y verdadero al principio de la creación de Elohim, dice esto. No se está refiriendo al principio de la creación como tal, porque Yahshua es eterno, sino al principio soberano. Al principio soberano. Vamos a Apocalipsis, a nuestra luz, en el capítulo 1 y en el verso 6. Nos hizo reyes y Juaní para Elohim su padre, a ese escritor, y pero de los siglos, amén. Siglos, de los siglos, pero tanto pasados como futuros. Vamos a Colosenses. En Colosenses 1.15 dice lo siguiente: él es la imagen del Elohim invisible. Colosenses 1.15: él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, es la imagen del Elohim invisible, el Elohim Yahvé encarnado en Yahshua. No se está refiriendo, vamos a volver otra vez ahí a Apocalipsis capítulo 3, no se está refiriendo que sea el principio de la creación, sino el principio soberano. Es muy importante entender eso, porque Yahweh es Yahshua, Yahshua es Yahweh. Invito a consultar en esta misma página de internet el audio Yahshua es Elohim y los apuntes Yahshua es Elohim. Ahora, para la Keilah de la Odisea hay reprensión y fuerte. No hay palabras de felicitación, solamente reprensión. Ni frío ni caliente, sino tibio. El agua tibia produce náusea. El agua fría en calor también está. Un té o un café caliente o un agua caliente en frío cae bien. Pero el agua tibia causa náusea. Así le causaba la náusea esta que la Yahshua Mashiach. Arquipo es arrepentido fuertemente, él era el roe de esta guerra. Probablemente ya había muerto, pero probablemente no. No hay datos específicos, pero lo que sí es que desde la época de Arquipo esta guerra ya andaba muy mal. Es lo mismo que sucede hoy en el mundial. La falta de Kedusha, la santidad de los pastores, de los Tuanim, hace que la guerra esté de lasco. Tiene que poner ejemplo el roe de Kedusha. Tiene que ser una persona honrada, no tiene que ser un ladrón, etc. Para que entonces sea reflejo la vida. Vamos a Colosenses para corroborar lo que acabo de compartirles. Colosenses, capítulo 4, y verso 16 y 17. Colosenses 4, 16 y 17. Dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la Keilah de la Odisea, ¿se da cuenta? Y que la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, o sea, el roe de ese pastor de esta Keilah, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Abad. Es una reprensión, es una exhortación, mira que cumpla lo que ya se te dio. Porque no lo estaba cumpliendo, por eso la Keilah después fue reprendida grandemente por Yeshua. Ahora, a cada uno de esos miembros vamos a ir allá. No le están diciendo nada más al roe, no le están nada más diciendo al ministerio de Jalel, por ejemplo, o al ministerio de los que enseñan a los niños, no, no, es un ejemplo. No le está diciendo eso nada más a unos o a otros, está diciendo a todos, desde el roe hasta el más pequeño, por así decirlo. Está diciendo en el pasaje 17 que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso está diciendo cada uno. Viene la exhortación. Está diciendo aquí que cumple oro refinado, no oro común, sino al que glorifica, que da esplendor, Elohim, y entonces así serían verdaderamente ricos. Ellos poseían hermosas vestiduras y se les recomienda que tengan vestiduras blancas, que son las vestiduras de la salvación. Esos son símbolos de la justicia, guardar la Torá, y entonces cubrirían su desnudez espiritual. Yo le aconsejo, amado, quien escucha, a escuchar el audio, para la redundancia, los audios, vestimenta del alma, para que entienda usted bien. Cuando dice, unge tus ojos con colirio, en el paso 18, en el verso 18, es porque ellos, porque tenían una escuela de medicina y tenían un colirio, la serie de plata y era un antiséptico porque había muchas tormentas de arena, había muchas infecciones y alergias. Pero aquí está diciendo Yeshua Mashiach que unga sus ojos con colirio, pero con
morir el Papa de la Torah, que entendiera bien, se quitara la ceguera espiritual. Decía yo que la Odisea había una escuela de medicina en el templo de Esculapio también, donde se vendía un colirio especial del cual ya mencioné. Ellos eran ostentosos, pero no eran espirituales. Y le dice otra vez: haz de Shubá, arrepiente. Viene una promesa porque el Eterno es bueno. Él llama y entonces se compartirá su victoria. El derecho de sentarse con él en su trono. Vea usted mismo en Apocalipsis 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué privilegio! Él va a compartir su victoria y el derecho de sentarse en el trono. El 3:22. El que tiene oído, oiga lo que baja Godus, dice a las que es decir, mantenerse bien, en que luchar. Vamos a notar entonces, usted ahí en su hogar, los peligros que tiene la siguiente. Número uno, en Éfeso, había el peligro de perder el primer amor, pues ya lo perdió. Número dos, en Esmirna, el peligro de miedo al sufrir. Usted tiene miedo, cantidad de veces en la Tanakh, en la Biblia se dice, no temas, no temas, no temas. Estamos en las manos de Yahweh, no pasa nada. En Esmirna, el miedo a sufrir. Perdón, el Bérgamo, la deserción que había. Estamos viendo cantidad de apostasía. Me hablan de muchos países y son tristes que mucha gente está apostatando, negando que ya se luche. Más les valía no haber nacido. En Teatira, la inmoralidad. Aquí no se tolera el pecado. Usted no lo tolera ya, no lo vuelve. En Sardis, estaban muertos espirituales y así están muchos que hijos del tercer ambiente. En Filadelfia, el peligro de no retener la doctrina, la única doctrina que vale es la Torah, la bendita Tanakh. En la Odisea, el peligro de la tibieza. Usted está tibio, caliéntese pronto en las cosas de los tibios. El Eterno le bendiga y le guarde. Aparte de esta que Milán le manda shalom, su paz, shalom, paz y bendiciones. Amén, y amén.